Como capitán más antigua del arma, me corresponde el gran privilegio de dirigirme a ustedes para conmemorar la gesta de nuestros héroes, los capitanes de artillería, Daoiz y Velarde, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de la Regencia, que ordena cada año recordar los hechos acaecidos en el Parque de Monteleón el 2 de mayo de 1808. Sirva esta lección del 2 de mayo como elogio y recuerdo de luto, honor y eterna gloria a los que un día como hoy, pero hace 216 años, rindieron con el tributo de su vida su amor a España.